Ahora, espera, que no sé quién los tiene ahora. No, no, no. ¿Qué? No tenéis un dato. No, a las 7:30 nos vamos a la... Aquí, aquí, sí, ahí, ahora a las 7:30. No, comedia no, tanto año. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este acto que tenemos en homenaje al mes de octubre, que es el mes del cáncer de mama. Y muchas gracias y espero que disfruten de ello. Gracias. Quiero agradecer a la Asociación contra el Cáncer de darme la oportunidad un año más para hacer la lectura del manifiesto.
También quiero decirles que la labor que hace esa asociación por todas aquellas mujeres que están, que han sufrido, están sufriendo un cáncer de mama, bueno, es increíble el apoyo que reciben, todos los recursos que se les pone a su disposición. Simplemente querría que todos juntos uniríamos y dar un aplauso a esa asociación que es la Asociación de Cáncer, contra el Cáncer de Calahorra. Bueno, a continuación, ¿puedo subir un poquito alta? Ahí. Daré lectura del manifiesto. Un año más, la Asociación Española contra el Cáncer y el resto de asociaciones contra el cáncer de mama a nivel mundial queremos alzar la voz para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Este acto, que se celebra a nivel mundial, para concienciar que la prevención es nuestra mejor opción para luchar contra el cáncer y somos nosotros mismos los que podemos y debemos luchar para nuestra vida. Nuestro objetivo es concienciar y sensibilizar a toda la población, no solo a las mujeres que lo padecen. El cáncer de mama es una enfermedad que afecta a nivel personal, pero también a nivel familiar y social, y por ello es responsabilidad de todos estar unidos en una misma causa. Cada año se diagnostican más de 25.000 nuevos casos de cáncer de mama en España. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en mujeres, y no olvidemos el 4% de los hombres. Sin embargo, gracias al diagnóstico precoz, hábitos de vida saludables, la investigación médica y las nuevas tecnologías, la tasa de supervivencia sigue aumentando, situándose un 85%. No nos cansaremos de recordar que con una detención a tiempo puedes salvarte la vida. Acudir a hacerte una mamografía es acudir a una cita con la vida. Hoy, además, queremos hacer un llamamiento a aquellas mujeres recién diagnosticadas para ofrecerles los servicios, los programas y los profesionales de la AECC con los que pueden contar de manera gratuita, con nuestro equipo de psico-oncología y el Servicio de Trabajo Social y Voluntariado. Si después de este acto una mujer acude a su cita con la mamografía o pide apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer, os aseguro que nuestro esfuerzo y trabajo habrá merecido la pena. Juntos seremos más fuertes para vencer el cáncer, porque queda mucha vida por vivir. Muchas gracias por participar en este día tan importante para nosotros. El médico, como pacientes, como enfermos, digamos que para apoyar hoy el día tan importante que es, para todas las mujeres. Espero que disfruten de ello porque ellos lo han hecho con mucho cariño y con mucho amor. Gracias. Vamos a realizar varias actividades, como iluminación de edificios y monumentos emblemáticos de la ciudad de Calahorra. Mesas informativas, comercios con escaparates decorados en rosa, etc. Porque la Asociación Española contra el Cáncer está ahí, viviendo y solidarizándose cada día para apoyar esta lucha en todas y cada una de las fases de la enfermedad por las que están pasando o han pasado cada una de las mujeres. En la Asociación Española contra el Cáncer ofrecemos servicios y programas de apoyo y acompañamiento con profesionales para ayudarte en todo momento de forma gratuita, desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la superación de la misma. Cuentas con un apoyo psicológico para ti y tus familiares, tanto individual como grupal. Disposición compuesto con mujeres que han pasado tu misma situación. Trabajamos para ayudarte, trabajamos para ti, ayudándote a recuperar la sonrisa y la fuerza para conseguir mejorar tu calidad de vida. Porque el cáncer no se esconde, se lucha para superarlo. Por eso queremos transmitirte que si luchas contra el cáncer, nos tienes a ti, ya que tu lucha es nuestra lucha. Todos luchamos para perder el miedo a la palabra cáncer. Y hoy, todos tenemos voz en este encuentro, porque siendo más, seremos más fuertes. Para informarte, puedes pasarte por nuestra sede en Calahorra, en la calle Miguel de Cervantes, número 12. O bien, puedes ponerte en contacto con nosotros llamándonos al 941-1450-47. Yo, como alcalde de Calahorra, quiero todo mi apoyo a la Asociación del Cáncer y fundamentalmente en una fecha como la que se va a celebrar
relativa al cáncer de mama, mostrar todo el apoyo posible, no solamente a la institución, a la Asociación del Cáncer y a aquellas mujeres que tienen este problema, sino que además mostrar el apoyo a todos aquellos que se dediquen a estudiar y a realizar avances que permitan seguir luchando para tratar de evitar que en el futuro siga siendo esta enfermedad. Por eso, desde aquí propongo también que todos aquellos que tengan la posibilidad de dar su apoyo, de aportar cualquier cosa, por pequeña que sea, que lo hagan, porque es una cosa que merece. Hola a todos, soy la doctora Arancita Jiménez Benito, especialista en ginecología del Hospital Fundación de Calahorra. Quería transmitir todo mi apoyo a las pacientes afectadas por el cáncer de mama. Como médico, señalar la importancia que tiene el diagnóstico precoz por programas de screening, la exploración de la mama en casa y las unidades de mama. Y como paciente afectada de cáncer de mama, quería también señalar la importancia del apoyo familiar, de los amigos, y aprovecho esta oportunidad que me dais para dar las gracias a todos ellos. Muchas gracias, un saludo. Quiero sumarme en este día del 1 de octubre a la lucha contra el cáncer y transmitiros todo mi apoyo. Sé lo difícil que es afrontar un diagnóstico y la enfermedad. Y quiero que sepáis desde la asociación que no estáis solas, que estamos aquí para apoyaros en todo lo necesario. Un abrazo muy fuerte y mucha fuerza para todas. ¡Ánimo! Soy Nacho Guerreros, estoy aquí para apoyar a todas las mujeres que estéis luchando contra el cáncer de mama. Vais a poder con ello, ¿de acuerdo? Yo este año puedo asistir, espero estar allí el próximo y solidarizarme con vosotras. Os mando un beso muy, muy, muy grande. Chao. Hola. Soy Noelia, tengo 42 años y soy una superviviente del cáncer de mama. No os voy a decir que es un camino fácil, pero sí que os puedo decir que merece la pena afrontarlo con valentía, optimismo y positividad. Al final te encuentras que te a la vida con los brazos abiertos para que la disfrutes, la abraces, la ames, porque la vida es única y hay que vivirla con alegría. Afortunadamente, hoy en día, el cáncer ya no es siempre un sinónimo de muerte. Hay vida durante y después. Lo más importante es la actitud que tú tengas. Una actitud positiva es fundamental para poder sobrellevar los momentos más duros. El apoyo de tu familia y de los amigos es muy importante, pero recuerda, la mayor responsabilidad recae en ti mismo y en tus fuerzas. No sintáis lástima por los enfermos ni os sintáis mal por ellos. Realmente somos grandes guerreros y nacimos para luchar y demostrar que esa lucha merece la pena. Para esta enfermedad todos somos iguales. Lamentablemente no hace distinciones de sexo, raza, edad o condición económica, y es por ello que tenemos que cuidarnos e intentar prevenirla en la medida de lo posible. Un saludo y muchas fuerzas.
que es lo importante. De todas las maneras, agradezco mucho al ayuntamiento que ha estado aquí con nosotros, a todos los partidos políticos que han asistido. Quiero dar las gracias también al equipo de música, que es nuestro... son del Conservatorio de Música y de la Escuela de Música del Conservatorio. Gracias a ellos, porque la música ha sido realmente bonita. También quiero dar muchas gracias a nuestros técnicos de sonido, de montaje, y bueno, muchas gracias a todos por asistir a este acto. Espero que al año que viene seamos muchísimos más y que sigamos luchando por esas mujeres que nos necesitan tanto. Muchas gracias a todos. Recordaros también que ahora tenemos en la Travesía de Paletillas, nos han preparado una fiesta en honor y en homenaje al cáncer de mama para todas las personas que quieran asistir y para todos los niños. Yo espero que muchos de ustedes colaboren, porque al final de un granito se hace una montaña y todos vamos a luchar contra ello. Y bueno, esto al final será mucho más leve y mucho más ligero para todos. Muchísimas gracias. Gracias.